Críticas cifras de contaminación en Maipú y comunas como San Bernardo, Quilicura y Las Condes preocupan a las autoridades. En este sentido, Cristian Vítori, alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, solicitó cambios en el modelo predictivo de la calidad del aire. El llamado que hacemos en este caso a la autoridad medioambiental, llamamos a revisar y modificar el modelo predictivo para la determinación de los particulados en suspensión, para mejorar las predicciones, reforzar la red de medición que existe hoy día en la región metropolitana, que no está dando cuenta de la realidad de la calidad del aire en la región metropolitana. Raúl Morales, director del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, indicó la necesidad de cambiar el actual sistema de medición, argumentando principalmente sus 8 horas de desfase y señalando que la contaminación es un tema social. El tema de la contaminación atmosférica es un tema social y tiene impacto en las políticas públicas de salud. Tenemos que entender que cuando nos preocupamos del tema de la contaminación por partícula en el periodo invernal, es un tema que está incidiendo de manera aguda en la población, particularmente en los infantes y en los adultos de tercera edad, en donde experimentan en estos días de invierno los peores momentos en cuanto a sus enfermedades respiratorias. Ambos coincidieron en la instalación de una estación de medición en Maipú para el monitoreo del sector poniente de la región, argumentando esta situación en el crecimiento urbano de las comunas como Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, entre otras.